estamos los Beck escondidos. ¿A dónde estamos los Beck bailando? ¡Míralo! ¡Da la cara! Por supuesto. Hola, bienvenido. Hola, hola. Un aplauso para la Burga, los apasionados. ¡Bravo! Santi, que son de Pilar. Gracias por venir, chicos. Espere, quédate ahí. Gracias. No te va, no te voy a dar muchas órdenes porque me cagas a la cara, pero... ¡Ayúdame! Si sabés que me tenés que ayudar. ¡Colaborame! ¡Despertá! Vení acá, así hablábamos. ¿Cómo anda, amigo? ¿Su nombre? Silvio. Silvio. ¿Hace cuánto que se formó esta burla? Y hace 2 años. 2 años, los felicito. La pilcha que tienen, vamos a mostrar una cosa. Miren lo que es, los detalles. Obviamente las hacen ellos, Coco. Sí, por supuesto. Ellos, sí. Por supuesto, vamos a ver. Miren esta. Mirá, mirá lo que es. Wow. Son los bordados. Wow. Miren lo que son cada detalle. Date vuelta porque la espalda también. Alucinante. Miren, cada una es una lentejuela que es una por una, ¿no, ma? Pegado, pegado y cosido. Wow. Para que no se caiga. Para que no se caiga. Ay, hermoso, porque hermoso. ¿Cómo te llamas? Roxana. Bueno, gracias, Ro. Adelante. ¿Están a full en los carnavales? A full, a full. ¿Son de Pilar? De Pilar, sí. Manuel Alberti, partido de Pilar. Bueno, es un trabajo de todo el año. Nosotros andá esperamos. Que, andá a decirle que no te gusta la murga, mono. Andá, vení. Vení, mono, a decirle que no te gustó mucho. Esperamos febrero todo el año. No hay vacaciones en febrero, solo murga. Qué hermoso. Bueno, es una pasión que se lleva. Está yendo a todos lados. Hacemos, sí, hacemos todo lo que es zona norte. Pero de verdad te lo digo, sí. Yo veo muchas murgas, sí. El vestuario, los caños, el sonido, están jugando otra liga, sí. Están muy buenos, ¿eh? Sí, siempre con humildad. Sí. Como digo yo, la familia es murga, nosotros no competimos con nadie, tratamos de llevarnos bien con todas las murgas de la zona. Muy bueno. Y la verdad que estamos contentos porque en 2 años, una murga nueva, estamos bastante bien. Y bueno, lo hemos reflejado en la gente. Felicitaciones. ¿No? ¿Puedo mostrar la pincha de los varones para que se vea también? Miren, el saquito. ¡Epa! ¡Epa! ¡Bien! ¡Epa! ¡Bien! ¡Epa! 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 ¡Bien! ¡Me encanta! ¿Cuál es? ¡Tremendo! No, acá. Mirá, todo. Ves todos los personajes que tiene. Chucky, el muñeco diabólico tiene ahí. Sí. Bueno. Y los detalles de los sombreros que nos prestaron también, no, todo pegado a mano. Y se prende el luz, me dijiste vos uno. Mira, el tuyo está prendido. ¿El mío está prendido? Sí, sí, sí. Sí. Mira, no me había dado cuenta. Bueno, a ver los bombos, vengan los grandes, los platilleros primero, a ver, ¿qué onda? Un poquito para papá. ¡Dale! Y los caños un poquito, a ver si escuchamos un poquito. Cualquier cosa, lo que quieran. Vamos, con ustedes también. Vamos, una sola de caño, vamos. Un, dos, tres, ¡va! Bueno, muy bien, las chicas, ¿cómo se llama? Rápido. Patricia. Ivonne. Priscila. Milagros. Sí, hay uno, ¿cómo? Paola. Ponele onda, nena, que está durmiendo. Anaí. Y hay uno, ¿lo puedo mostrar? Yo lo muestro igual. Sí. Sí, vení. Sí, hay que mostrar. Ay, no, la facha de este. Vení acá. ¡Mira la cara! Agárrenle los ojos a este. Es una tormenta de facha. Sacate la mano. ¿Qué? ¡Miren la percha! ¿Este es hijo de quién? ¿Dónde? Ahí está la mamá. ¡Ay, ¡Ay qué divino! ¿Y te gusta la murga? ¿Bailás o no? Todavía no. ¿Pero te vas a animar en algún momento? ¿Qué es lo que más te gusta, tocar o bailar? Tocar. ¿Tocar y qué? ¿Tocar qué? Cualquier cosa. ¿El bombo o un caño? ¿O la trompeta? El repique. ¿La trompeta? No, repique. ¿Eh? Repique. El repique, vas a hacer repique. Con esos ojos vas a hacer lo que quieras, gran percha. Qué lindo, madre mía. Desastres. Te felicito, mi amor. Bueno, les damos aplausos recontra fuerte a la murga, a los apasionados de Manuel Alberti de Pilar, y se despiden y se van bailando. Dale, que sí. Sí. ¡Epa!
llamada. Sí, ya se iba, se iba. Sí. Recién me... Te callá, lavarropa. ¿Qué pasó? Recién me preguntaban por la cucaracha... El invitado a bailar a murga, gran pregunta para hacerle. Qué buena pregunta, qué buena no pregunta. No debe existir lo que no baile el invitado. Qué buena pregunta. Creo que todo lo Hoy que tenemos un invitado realmente de lujo que prestigia este programa, sí. Que nos representó en el mundo. Sí. Carla sabrá mucho más seguramente porque debe ser para todos los bailarines un gran referente. Un genio, ¿no? Sí, absolutamente. Okay. Y mucho para Diego, ¿no? Que es... A mí me dan miedo estos invitados porque hay un momento complicado en el programa. Claro, pero bueno, que todo sea por esto. Y sí, y sí. No tengas miedo, soltate. No. El bailar es soltar el cuerpo. Sí, como recién en la murga te vi descontrolado. No podía más. Bueno, estamos muy felices de que estén con nosotros en este pleno carnaval, en este pleno feriado. Los que estén en algún hotel, en alguna playa mirándonos, o los que están en casa que no se pudieron ir. Ojalá seamos un poco de feriado largo, alegre y divertido para ustedes. Pueden comunicarse con nosotros. Claro que sí, al 1176162426, arroba TV Pública es nuestras redes sociales por Twitter o por Instagram con el hashtag Noche de Mente y nuestro QR para que te anotes y vengas a participar y a jugar con nosotros aquí en la televisión pública. Ahí el WhatsApp es para que nos mandes los videos que quieras, preguntas para Dementín, está llegando todo el tiempo, sí. Mensajes de amor para nosotros, lo que vos necesites. Nos mandás y nosotros te resolvemos. Perfecto. ¿La separada las agradezco ahora o después? Y ya la venía. Trae. Para que entiendan lo que es el concepto. Sí. Cuando ustedes escuchan la palabra la familia. Familia televisiva. Somos una gran familia. Somos una gran familia. Muchas veces, la mayoría... ¡Es mentira! ¡Se lleva como el culo! ¡No! Sí, vamos a decir la palabra, Carla. Muchas veces es difícil. Sí. No se genera lo que se genera en este programa. No es normal, no es lo que pasa siempre. No es lo que pasa siempre, hemos hecho muchos programas de televisión. Que la madre de uno de nuestros compañeros de técnica. Sí. Se copó, ¿no es cierto? Alicia se copó, le agarró un cope a la Alicia. No. Miren esto. Y lo mandó la mamá de Pastor. Vamos. Que es nuestro sonidista, nos mandó... Vení, Pastor, vení. Bravo. Pastor me escribió por Instagram. ¿En serio? Me dijo, mi mamá te quiere ¡apa! Mandar empanadas. Bueno. Pero me cagás, boludo, no me lo digas. Mejor todavía. Bueno, qué hermoso. Decime si miento, Pastor. No, sí te ¿No creo, me dijiste que tu mamá me quería mandar empanadas a mí? ¿No dijiste a mí? Sí, la verdad. Pastor, para. No. Pastor, y habla al micrófono, Pastor. Sí, pensame cómo funciona. Che, ¿y vos te criaste a esto? Qué linda Alicia. Te criaste morfando esto. Ah, sí, todo el tiempo. La vieja cocina de todo. De todo. Y Coqueta no se quiso quedar porque no estaba... No estaba maquillada. No, ahora te... tenemos un segundito. O sea, ¿qué soy yo, tu mueble? No. Ah, vas a probar el mío. Claro. Voy a hacer que Alicia se imagine cómo estaba. Claro, ya dijo las redes y terminó el programa. Ya está. Cuidado. De Mar del Plata llegué. O sea, ¿me entendés? No, el hambre que manejo. Ah, Alicia, te amo con toda mi alma. Gracias. A ver, te quiero ver la cara. A ver. El amor. Bueno, gracias a mi maravillosa, de verdad. Gracias, Alicia. ¡Tómatela! Bueno, vamos a llegar por allá. Porque tengo que soltar a nuestros. Ahora la comemos todos. Chico, sí, siempre la comemos todos. No. De morir. Bueno, déjenla, pobrecita, ¿no? Son fritas, ¿no, Pastor? Son fritas estas, ¿no? Fritas, no, se ven. Y una fugaz. Esta voy a comer yo. Esto está buenísimo. Qué miseria. Hay que hacer un programa y hay que hacer un experimento porque la ciencia siempre nos acompaña. Ahí está, ciencia, acompáñenos. Perfecto, ¿cómo les va? Bienvenido, Luis Enrique. ¿Cómo le va? Ah, hoy viene lúdico el asunto. Hoy viene lúdico para que los chicos puedan hacerlo en casa y mandarnos videos jugando. Adelante, y necesitamos un sorbete hilo, por lo que ve. Lo que vamos a necesitar exactamente es un sorbete y lana. Lana, perfecto. Vamos a hacer con una lapicera, hacemos un orificio. Más o menos un cuarto de pajita, más o menos, para enhebrar la lana. Una vez que la enhebramos... La haces pasar. La hacemos pasar. Bien. Y
con ayuda de un pegamento de estos de secado rápido, vamos a pegar los dos extremos. Ajá. Perfecto. Que no quede un bulto, pues si no, no va a circular. Exactamente, claro. Que quede algo como esto. Ahí está. Ok, chiquito. Fenómeno. Ahí está pegado. Está unido. Está unido. No puede ser un nudo. No puede ser un nudo porque se hace muy grande y no circula. Perfecto. Cuando nosotros soplemos. A ver. ¡Apa! ¡Apa! El vuelo de la lana. Permítanme decirles que esto no es más ni menos que el principio de Bernoulli en acción. ¿De Bernoulli? Bernoulli. Bernoulli. ¿Qué quiere decir? Y que cuanto más rápido va, menor presión. Entonces, como la velocidad es distinta arriba y abajo, se forma este bucle y sigue volando. Ah, perdón. Trajimos una especie de redoblona. De sorbete más grande. Nosotros en el agujero que hicimos, sí. No va a pasar aire por ahí. Nosotros vamos a soplar por un extremo. Y es la velocidad del aire que circula por dentro del sorbete la que va a generar una especie de succión que va a ayudar a que nuestra lana... Va a chupar al hilo a la lana. Fenómeno. Exactamente. Pero acá no te soplo yo porque no llego. No llegaría, pero ¿qué manera tenemos para soplar en algo tan...? ¡Un secador de pelo! Bueno, sí, podría ser con un secador de pelo, pero trajimos algo un poquito más grande. ¡Destapame un Malbec! Y acá nomás, pero... Va por la tercera. 13 conmigo. Alicia, te amo con toda mi alma. Gracias. Acá tenemos un poco de lana, un poco más gruesa. No. ¿Qué secador de pelo? Coso de hojas, el soplador de hojas. Entonces dijimos, vamos a enhebrar nuestra lana por dentro del sorbete. Suki, suki. Ahí va. Ahí llega, llegó. Llegó del otro lado. Vamos a buscar el otro extremo de la lana. Vamos. Qué bien. Y en esta oportunidad sí, porque lo podemos anudar, porque como tenemos el orificio bien grande, perfecto. Lo vamos a poder anudar. Ahí va. Me va queriendo. Me encantó. Pero qué largo lo vas a hacer. Y así, sí, esto me encantó sopla, porque sopla con bastante velocidad. Sí. Me encantó en esta oportunidad. Sigo entregando experimento. Ahí vamos. Ahí está. Hecho el bucle. ¿Quién quiere jugar con esto? ¡Yo! Todo, vamos para adelante, así se ve bien. No, para que voy a proteger las empanadas, chicos, de verdad. No. ¿Vamos ahí? Ahí está bien, cámaras. ¿Se va a ver? Largamos de acá, apretamos de acá. Sí. Señoras y señores, ¡el bucle gigante! ¡Esa! ¡Funcionó! ¡Hoy funcionó! ¡Extraordinario! ¡Muy bien! ¡Maravilloso! ¡Funcionó, chicos! Impecable. ¡Hermoso! La verdad que hermoso. Muchas gracias, Luis Enrique. ¿El principio de quién era? Bernoulli. De Bernoulli. Berdurín. ¿Cuarta o tercera? Cuarta ya. Muy bien. Va, bueno, va. ¡Gracias, maestro! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Sí, funcionó! Ahora sí, queridos amigos, mientras la pocha come, nosotros presentamos con esta hermosa canción a nuestro invitado. Hoy de punta en blanco recibimos a un bailarín que ha representado maravillosamente a nuestro país. Nació y se formó acá en La Plata, pero movió al mundo con su danza. Ahora es un maestro que compone coreografías que se escapan del molde. Con ustedes, el maravilloso Iñaki Urlesaga. ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Qué linda presentación! ¿Cómo estás? ¡Mi partener querida! ¡Por favor! No nos veíamos hace miles de años. De aquella vez. Ay, por favor, porque yo bailé tanto con él en tantos escenarios del mundo. Tengo una ex partenera acá en la TV pública, ¿eh? Pero bailaron juntos. Sí, ¿bailaron sí. Cuando sí. Yo estaba en Feliz Domingo. Y sobre todo, improvisamos. Improvisamos, hicimos. Yo al lado de él no me puedo parar, Cocosili, imagínate. Porque él es un bendecido, un tocado. No, porque aparte él es un bailarín clásico de toda la vida. No existen los bendecidos. ¿Qué dijo Walt Disney? Bueno, pero está muy bien. Parafraseando al señor, ¿qué dijo Walt Disney? ¿Qué dijo Walt Disney? Que ojalá que la inspiración me encuentre trabajando. Que la inspiración me encuentre trabajando. Trabajo, 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 efectivamente. Está muy bien, pero vos no considerás, siendo para mucha gente una excepción, quizás,
que existen esas excepciones en el arte o en cualquier otro rubro, que hay gente que uno dice la verdad, Maradona como ejemplo máximo, Messi, ¿no? Sí, por supuesto. En la danza puede... Pero si no está acompañado de trabajo, yo he visto mucha gente que figuraba ser los Maradona de la danza y ahí han quedado. Quedado en el camino. O sea, vos decís que lo mío es falta de trabajo. Sí. Pero bueno, mucho trabajo, mucho, digo. Un poco y un poco, ¿no? Un poco okay. Y un poco. Mucho. Está bien. Sí, igual a mí me parece que para algunas cosas, para bailar no tanto, pero qué sé yo, viste que para dibujar hay que... Para mí, para todo, hay algo con lo que venís. Seguro. No sé. Sí. No, no, sí, sí, sí. No todo el mundo puede bailar como Iñaki, por más que te pongas en un a estudiar ballet desde los 2 años. No, hay cosas que vienen con el cuerpo. Yo empecé a los 3. A los 3. Pero por tres. Pero entonces no era el deseo tuyo, era el deseo de mamá o de papá. No, o de era alguien. Mío. Yo hice regresiones a otras vidas. ¿Hiciste regresiones? Sí. ¿Te hiciste sí. Lo. Dale, de lo que, de los carros. ¿Registros akáshicos? ¿Los registros akáshicos? Todo lo que existe, tal vez, yo ya lo haya intentado. Yo me hice registro akáshico. Porque es muy loco haber empezado a los 3 años. Mi abuela me ponía una fea frase, un corralito, porque acá tenemos malas experiencias. Bueno, pero sí. Me ponía y me mandaba hacia la parte de atrás de su casa, que había un patio, qué sé yo, y atrás había un estudio de danzas, que era donde enseñaba a su hija. Ahí yo creo que aprendí el poder de la observación. Porque claro, niño de 3 años, a mí no me estaban enseñando ballet. Claramente. Estaba mi abuela aburrida o harta de tenerme, que no paraba de... De contenerme. Y ahí fue donde yo, observando, es que aprendí a bailar. O sea, en el corralito, mirando una clase, vos bailabas. Claro, porque mi tía le decía, esto se hace así, esto se hace así, no, esto está mal, no, esto está bien. Y el atestiguador, que después en el teatro es tan importante, yo ya a esa edad creo que he ejercitado lo que era el poder de observar. ¡Qué bien eso! ¿Y a qué edad tuviste tu primera clase? Bueno, ¿cuándo fue que dijiste vos quiero bailar? Cuando se bajó del corralito. Sí, eso seguro. Cuando me pude colgar de la barra. Claro. Lo que cuentan era que yo me colgaba de la barra. Cuando pude descolgarme, quedar parado, me ahí arranqué. No. Ay, qué chiquitito. ¿Y empezaste con tu tía? Empecé con mi tía y después a los 8 vine acá al Colón. ¿Qué hubieses sido... Porque digo, al hacerlo de tan chiquito, sí. En el trayecto de toda esta hermosa carrera. Psicólogo. Ajá. Tiene todo estudiado, es espectacular. Me hubiera encantado. No, porque leo mucha psicología, porque me gusta y porque el arte tiene. El que puede desarrollar la intuición y el que puede darse cuenta un poquitito más qué es lo que le está sucediendo al otro, creo que eso tiene que ver con la psicología, total, claramente. Total. Y ahora que por ahí... Igual yo toda la vida, yo soy un caso muy raro, porque yo toda la vida coreografié las obras que bailé. Claro. Entonces toda la vida estuve conduciendo a la gente que trabajaba conmigo. Pero también bailaste los grandes clásicos. Claro, pero a la... Perdón, pregunta, yo voy a hacer preguntas de bruto porque la gente también... Porque lo sos, digamos. Sí, porque soy bruto, por supuesto. Pero aparte porque para no entrar en la cosa técnica que pueden entrar los bailarines... Sí. El Lago de los Cisnes o todos esos clásicos. Sí. ¿Vienen ya con una coreografía hecha o es solo la música y cada cual hace lo que quiere? No. Vienen con una coreografía que es un afamado y afrancesado coreógrafo, Marius Petipat, quien fue que les dio forma a todos estos ballets. Carla lo sabe muy bien. Después, cada país, sobre todo en Occidente, con sus culturas, por ejemplo, los ingleses lo han acortado y lo han hecho mucho más dinámico. Ajá. De ahí también deviene la tradición americana. Los rusos, que es quien han, de alguna manera, se han apropiado de este coreógrafo francés, es donde todo ha empezado. Estos famosos ballets tan grandes como La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes, Cascanueces y demás. Porque además todo reside en un gran compositor que se llama Piotr Tchaikovsky, que es el maestro, digamos, sí, de alguna Diego manera, de... exactamente, sí, de la danza. Sí, el Diego. Entonces, ahí está. Todo comenzó de esa forma, pero todo tiene una cierta estructura que después la idiosincrasia de cada lugar le va dando un resultado final, pero en base a lo mismo. Pará, pero vos sí recoreografiaste El Lago de los Cisnes. Porque yo te digo, yo soy un hombre atípico. Pero no es lo mismo darle la impronta cultural, que lo decís, que hacer una coreografía nueva. Exacto. Vos hiciste una coreografía son nueva como de los versiones. Clásicos. Claro, versiones pero porque nuevas. Yo coreografié desde los 3 años. Yo coreografié y coreografiaba en el patio del colegio. ¿Dónde llegaste a bailar? ¿Recorriste el mundo? ¿Esta profesión te permitió recorrer el mundo? Sí, al único lugar donde no fui fue a la India. A la India. Porque tampoco es que en la India es la danza clásica. No hay una tradición no, de la danza. Es otro tipo de cultura, lógicamente, y también responde desde lo musical a algo como tal. La danza clásica es muy occidental, digamos. Nace
con los Luises, después se muda a Italia y después de ahí ya Catalina la Grande, la primera, es quien la expande y quien hace de esto el imperio que terminó siendo. ¿Por qué hay? Yo porque vos sos divino, porque normalmente, viste que hay como un plurito, no sé si en los bailarines pasa, como que el bailarín clásico grosso es mal llevado. Pará, bueno, los grandes, estamos fuera de, estamos fuera de época para los divos, ¿eh? Hoy en día... Se acabó ya está. Donde ya tenés un ataque de divismo, sabes la patada que te dan y... Ah, sí. Pero está bien lo que digo. Mínimo del otro lado, no del charco, sino de lo que pasa es que el bailarín clásico que llega a primera figura, o la bailarina también, atravesó por... infiernos, ¿o no? Y sí, la danza clásica es un lugar muy competitivo, es un... Muy arduo, sí. Y esperemos que ya no... ¿Cómo se llama la película esta que la piba? ¿De lo que se mata? El cine negro. El cine negro. Pero locos y psiquiátricos en cualquier orden de la vida, verdad, y en cualquier trabajo, y cualquier secretario, digamos. ¿Por qué no es vos que sí tendés a eso? Perdón, ¿eh? Si, de qué está buenísimo. Si algo mal. Está buenísimo. ¿Por qué no es popular como, la, como, como esto que acabamos porque de porque no hay política de Estado. A mí me encanta que digas eso. Es que la realidad, en Francia, quien te digo, Catalina la Grande, es quien trae a este coreógrafo francés. Mira, después si querés les cuento un poquitito. Yo he hecho una coreografía en Rusia, que me llamaron, porque el mundo es otro, claramente, en todo sentido de la palabra, desde cuando yo al menos empecé. Cuando yo empecé, los rusos se reían hasta de Occidente, porque creían que nadie bailaba mejores que ellos. Eran como eran como exactamente, la danza son ellos. Tal cual. La cortina de hierro los aisló durante tanto tiempo que cuando la levantaron se dieron cuenta que estaban 50 años atrás. Claro, que no eran. Por eso Baryshnikov y Nureyev y demás todos terminaban exiliándose. Claro. En parte por la cuestión política, pero también por el atraso cultural que tenía el Estado. Claro, claro. ¿No es cierto? Bueno. Así como les digo esto, en el año 19, con años de anticipación, a mí un día me llaman justamente para coreografiar una obra que es La Dama de Pushkin, la Dama de Picas, un cuento de Pushkin. Sí. Entonces yo dije, pero a un argentino le van a llamar para coreografiar un ballet que se trata popularmente de algo tan intrínseco como esto, que es netamente ruso. Y ellos me dijeron, sí, porque nosotros vimos que vos hiciste La Traviata, una obra que también tiene que ver con la reminiscencia francesa, vos no sos francés, y claramente podés expresar universalmente la cultura francesa de lo que expresa la obra de Dumas. Y me choqueó lo que me dijeron, y dije, pero como yo estaba negado, digo, no, estos me están queriendo vender humo, digo, me quieren comprar, yo no estoy preparado, no puedo, las inseguridades de todo artista. Terminé diciendo que sí 2 años después. Y lo hiciste. Y lo hice. Y cuando fui, y que fue una belleza el trabajo, porque realmente habían dispuesto todo lo necesario que yo había previsto como para que la obra sea como tal, primero corroboré una cosa. Ya no existe más el prurito de que ellos son mejores que nadie, porque ahora ellos están llamando a gente extranjera, occidental, para que encima, consideran mejores, que por eso para tocar los temas propios, los temas universales de ellos, como el de tocas a Pushkin. Estamos hablando, vamos a contarles, sobre todo los quizás más jóvenes, estamos hablando con un argentino que nos representó en el mundo como nadie en una disciplina artística quizás de las más difíciles. Una bestia, primer bailarín del Colón, del Royal Ballet, bueno, esto es en San Petersburgo, esto que decís, y volvés este año, es tremendo. ¿Cómo sabés de todo vos, Diego? Es que, este pibe hay que saberlo. De todo, tenemos que... No, ya sé, pero quiero preguntarle algo porque... ¿Qué, mi amor? No, porque vos tuviste un accidente tremendo, yo no me lo acordaba eso. Cuando yo te conocí, hacía poco que habías vuelto, digo, ¿ahí dejaste de bailar? Tengo memoria para algunas pocas cosas, pero el 4 de abril del 2001 fue el día de mi accidente. ¿Pero te rompiste todo? Me rompí el lado izquierdo. ¿Bailando? Literalmente. ¿Qué pasó? ¿Bailando? Un ensayo general. ¿Qué pasó? Bueno, viste que los ingleses no son perfectos. Yo en ese momento... Sí, ahí descubrimos que no. Yo en ese momento trabajaba en Inglaterra y habían hecho la reconversión, lo que era el teatro tecnificado. Pasaba a ser todo electrónico. Claro, y de una manera... se cerraba por... Olvídate los técnicos que movían, como era antiguamente, de forma artesanal. Dejaron una trampa abierta y no lo comunicaron. Y en un salto. Y en una corrida, salí corriendo, en vez de entrar por una culis, o una pata, no sé cómo para expresarle a la gente mejor. Entré por la de atrás, que era la correspondiente, pero era la que había que avoid. Como, no. Que había que... haber puesto por acá, no. No, claro. Que evitar, había que evitar eso. Exactamente. Y corro. Le digo riéndome, mirá el coyote. Tingui, tingui, y escucho, corro, me río porque escucho... No, claro, como que alguien sabía. Porque allá los... allá el ensayo es con público. Los ensayos, ay, sí.
para darle un lugar a la gente que no tiene la posibilidad de comprar una entrada. Claro, está bien. Se sortean siempre, bueno, la cantidad de asientos que haya disponibles. Y te caíste. Y yo escucho. Y claro, la gente que yo me había muerto. Porque hay que caerse 6 metros. Ay, por favor. ¿A dónde está la trampa? 6 metros son 2 pisos, por lo menos, 3. No, se cerró el telón, se terminó el ballet, se terminó absolutamente todo. Murió Albrecht prácticamente ese día, no Giselle, como suele ser de la historia. Y bueno, creo que ese día yo renací. A la semana me operan, porque me rompí el escafoide de la muñeca, así que me tuvieron que operar, intervenir. Y me fui partiendo en pedazos. Me rompí el codo, me rompí el escafoide, me quebré la cadera, todos los ligamentos del pie. No. O sea, yo ahí creo que aprendí a bailar. El haberme recuperado de ese accidente, lo bueno y maravilloso que tuve, que era muy joven. Entonces, 20 y pico. Y 20 y algo. 20 y pico, sí. Entonces, los ligamentos y ¿Volviste a bailar? Y volviste a bailar al literal, nivel de lo que... Me volvió a parar. Wow. Me volvió a parar de la cama. Qué fuerte. Increíble, sí. Qué fuerte esa resiliencia, increíble, ¿no? Y bueno, por eso te digo que me gusta la psicología. Claro, y... claro, claro. Por eso fuiste a las vidas pasadas, ¿no? Claro, hay que buscar información. Yo tenía que averiguar, claro. ¿Por qué tanto martirio? ¿Por qué me pasa esto? O sea, alguien que me explique. ¿Por qué me pasa todo esto? Claro. Bueno, pero para, porque te gusta la mente y nosotros tenemos un científico que te va a hacer algunas preguntas que tienen que ver con la mente. Algo hemos hablado de atrás, bambalinas de la mente. No, es fascinante, me parece. Pero a mí me interesa mucho tu mente, que está siempre en movimiento, porque o estabas bailando, o estás bailando, o estás coreografiando, o imaginando algo. ¿Cuándo se para tu mente? ¿Cuándo se detiene? Cuando medito. Paras? ¿Cuándo meditas? ¿Meditas y lo necesitas profesionalmente o es algo aparte? No, siempre, a la mañana. Ajá. Hace muchos años que encontré una maestra y... trabajé durante mucho tiempo sobre... Y tampoco soy una persona ansiosa. Yo no soy alguien que realmente no pueda parar. De hecho, por ejemplo, para mí la pandemia fue una bendición. Porque yo fui a trabajar a Europa, estaba terminando, me había justo jubilado y estaba en un momento muy álgido del tiempo, que decir, no... Yo siempre decía lo mismo. Siempre compraba la leche de larga vida, porque nunca podía atender, nunca podía terminar el ensayo completo, porque siempre me estaba yendo de viaje. Esa era un poco mi vida. Y la vida de los bailarines es así, a ese nivel. ¿Y tú la pasaste acá la pandemia o afuera? No, la pasé acá. Yo estaba en Rusia en diciembre del 19, cuando ya se escuchaba lo que China era. Sí. Porque tampoco en Rusia estás tan lejos de China. No, claro. Estás muy cerquita. Entonces, pero nadie tiene idea de lo que... Y además, digamos, tampoco es que es tan libre la prensa en Rusia. Nadie claro, se podía imaginar lo que pasó. Yo tomé el vuelo el 7 de diciembre. No me olvido más, con el trabajo cumplido, con Pushkin y muy... Me vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Y en marzo sucede esto, yo tenía que... volver a Rusia, volver a Europa, obviamente nunca más pude hacer nada. No sé si estás en pareja, si vivís con tu familia, digo, ¿solito? Solo. Vivo solo hace muchos años porque yo me fui de mi casa a los 15. Claro. O sea, realmente... O sea que la pasaste solo la pandemia. Sí, se la pasé solo. Y sin embargo, sentís que, más allá de la desgracia de lo que sucedió, por supuesto, cuando él dice una bendición, claro, está hablando de la claro, posibilidad sí, de parar. De volver, por supuesto, sí. Y pude resignificar lo que había hecho hasta atrás, pude rever la historia, pude ver mi carrera, pude... tener tiempo para mí, a nivel personal, más allá de la desgracia que se vivía. Por supuesto. Claramente, en ese momento yo no tuve COVID, en ese momento mi familia, nadie padeció nada, gracias a Dios. Y vivís en La Plata. Y vivo en La Plata. O sea que, y ahí me di cuenta, literalmente volviendo a la pregunta, yo no soy una persona evidentemente que tenga que salir disparada, porque el arte también te lleva hacia adentro. Claro, claro. El arte te lleva a repreguntarte... situaciones personales, todo el tiempo, depende cómo decidas vivir o cómo puedas atravesar la carrera. Tal. Claro. Bueno, vamos, viste que tiene que ver con la mente, también tiene que ver con lo lúdico. Vamos a hacer un juego, que es un juego muy tradicional de este programa, muy simple. ¿Tiene que ver con las empanadas? No. No. ¿Querés empanadas? Pero podés... No, no, pero la bebé. Carla te invita. No le convidamos. Carla te convida. Yo me comí 114 empanadas. Carla te convida, dale tranquilo. ¿Querés una empanada? No sabés lo que están, ¿eh? No. Ya no. Manjar. El juego tiene que ver con este frasco que podría ser un elemento de decoración de cualquier salón ruso de baile. Por supuesto, el corsario. O de París. Es parte del barco del corsario. Sí, tranquilamente podría ser... estar en París también, pero no, está acá. Es un jarrón de cristal lleno de perlas. Dicen que Buenos Aires fue la perla de la corona que nunca fue. Está muy bien eso. ¿Eh? Está muy bien. Gracias a Dios. Las perlas. Gracias a Dios. Gracias a Dios fuimos la perla de la corona que nunca fuimos. Gracias a Dios. Estas son perlas buenitas.
Son buenitas. Sí. Porque tienen vida. Y tienen una capacidad, que es la de esconder cosas, secretos. En este caso, un elemento. Acá adentro hay escondido un elemento. Vos vas a jugar, aunque no lo puedas creer, si adivinás, te llevas... un cero kilómetro. Esta sí. Un auto, digamos. Te damos la llave de un auto. La si llave de un auto, capaz que tiene. Qué maravilla. Pero el regalo es la llave de un auto. Qué bueno, maravilla. El juego se llama... ¡El juego! ¡De la invisibilidad! ¿Por qué? Porque la ayuda que te dan las perlas es que, si vos no adivinás, empiezan a transparentarse para dejarte ver el objeto. Muy despacito. Igual te vamos a dar pistas y la única que sabe la respuesta es Carla. Ni Diego ni yo. Estamos jugando los tres, digamos. Bueno. Y la gente desde su casa. Pero si intuitivamente un objeto cualquiera, una llave, lo que sea, lo primero que se te viene a la cabeza, ¿qué podría haber acá adentro? ¿Una taza? Una taza, perfecto. Una taza. Esto es la intuición. Anote taza. Anota taza, porque no hubo taza. No hubo taza. Hubo pocillo, es verdad, es verdad. No hay una taza, entonces. No hay una taza. Ni se acerca. No se acerca. Ok, empezamos a darte pistas. Sí. La pista número uno dice, las hay de varios colores. Una taza. Una taza. No te colaboro en nada. Qué buena pista, qué buena pista. Las hay de varios colores, hay de todo, chico, de varios colores. Remeras, zapatillas, empanadas. Una zapatilla no hay. Bueno, ok. Vamos a hacer una remera tampoco. Mirá cómo de abajo. La magia científica. ¿Me puedo parar? Podés parar. Pero mirá cómo de abajo para arriba, de abajo para arriba, empiezan a transparentarse. Las borlas. ¿Dónde está el objeto? Todavía no se ve, se ve que está más arriba. Vamos con otra pista. Sí, está por acá. ¿Querés arriesgar algo? Está por acá. Sí, ahí algo se ve. ¿Querés arriesgar algo? Todavía no, a ver. Todavía no. La pista número dos es peor. Es originaria del continente asiático, en el Cáucaso y Asia Occidental. Se remonta a tiempos prehistóricos, demostrado por hallazgos en yacimientos arqueológicos de la Edad de Bronce. Maravilloso. Un beso enorme. Hermoso. Un besito a mamá que me está mirando. Puede ser de metal. Fácil la cosa, ¿eh? Nada, no te dan nada, no te regalan nada, chicos. No dije, era una frase larga que no dijo nada, absolutamente nada. Bueno. De Asia. Pueden ser de originaria, metal. Podemos sacar originaria, que es femenino. Femenina. Sí. Femenina, la taza. De estaba Asia, bien. Claro. De Asia. De colores. ¿Qué? No, dijo el Cáucaso. Sí, no, el Cáucaso. Muchas palabras. Por ahí la edad de bronce, que sea algo de metal. Algo de metal. ¿Pero por qué bronce? No dijo bronce. Dijo que es originario de la edad de bronce. Bueno, la edad de bronce. Pasa de todo. Pasa de todo. Pasó de todo. Pasa de todo, sí. Pasó de todo. Bueno, che, le echamos un poquito más de favor, un poco más de luz. ¿Qué rompiste? Bueno, ahí vuelvo. Bárbaro. ¿Es el micrófono? Colaborale ahí con la Sí, que claro que no, por favor, por favor. Es la cuca. Es la cuca, no pasa nada. La pista número 3, porque hasta ahora estás mudo, no podés decir una sola palabra, no. Dice, existe una fiesta nacional en su honor. Nacional, dije nacional. Nacional. Estamos en el país en donde hay fiestas del nacionales. Ladrillo, de la papa, desde el salame. Zapato, hasta... Sí, también las frutillas. El chancho asado con cuero. Acá en Argentina. ¿Hay frutillas de colores? Sí. No. ¿Chancho asado con cuero? ¿Salamín? De varios colores. ¿Salamín de huerta? ¿Salamín de quinta? Es femenina. ¿Aceituna? La salamín. Es femenina. Aceituna, la aceituna. No es aceituna. Le aceituna. Y no es de la edad... La aceituna de la edad de bronce. La fiesta nacional de... Ayudá, Iñaki, también está la papaya. Dijo la papaya. La papaya es un fruto de acá. Soy de toda la joroba. No, claramente es tropical. No, claramente es tropical. ¿Pista auditiva? ¿Eh? A ver, pista auditiva. Quiero vino, quiero vino, quiero vino. Bueno. No, es Nico, nuestro musicalizador, que bueno. Pero está de fin de semana largo. Hay de tres colores. Tal vez hay de tres colores, más que muchos colores. Claro. Vos ya lo sabés. Y tres colores, la pista auditiva. Qué inteligente. ¿Y si arriesgo o pierdo? No, arriesga. Cerveza. Pero dijo quiero vino, quiero vino, quiero vino. Bueno, de tres colores, qué sé yo, no sé. Quiero vino, quiero vino. Es la, 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 la,
¿Eh? Es comestible, sí, también. Sí, va por la comida. Es comestible. Ya sé que es comestible la, y si la, se hace el vino. ¿La qué? La uva. ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro que sí! A ver. Pero claro que sí, símbolo de la abundancia y el placer en la antigua Roma. ¿Está? Para la religión católica, ahí está la sangre la de Cristo. No, esa es la primera. ¿Me voy? Era así, es la primera. Igual te la regalamos. ¿Entra la invitación? Igual, era si adivinabas en la primera, pero igual te la regalamos. Ah, te das cuenta. Que tenemos en la llave, no tenemos la última. Nada más, muy bien. Está bien, parece bárbaro. Pará. No vayamos, no vayamos por lo material. Ay, las hay perlas. Sí, pero hay que sacarlo, si no la gente no. Está. Acá están, ¿ven? Ahí están las uvas. Las uvitas. ¿Son verdaderas? Sí. ¿Viste qué lindo que es? Sí. Linda para apretarla, claro. ¿No? Para es seco, porque abajo se van como... Cuando le pones agua, la luz puede pasar. No, a ver, primero están secas y el agua las hidrata, pues es un gel. Pero además, cuando hay aire en el medio, la luz no pasa, empieza a rebotar. Cuando hay agua, la luz pasa derecho y puedes ver a través. Ese es el efecto, ¿viste lo que es? Te dejo para el postre después de las empanadas. Yo cuando me dicen que la danza es difícil, digo, esto es difícil. Esto, lo científico. No coincido, no coincido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasó? El más fuerte, digo, que no se escucha acá. Ay, unas ganas de irme de vacaciones, vos sabés. Mírame cuando te hablo, que tenés esa costumbre de andar mirando cualquier cosa ahí. En la luna de Valencia está. Escúchame, ¿sabés lo que son las vacaciones, vos? Sí, suspensión temporal del trabajo, de los estudios o de otras actividades habituales para descansar. No, vos sabés la definición de vacaciones, pero no sabés lo que son las vacaciones. No, la vacación es otra cosa. Vos te tienes que humanizar más. Mirá, las vacaciones, yo te voy a decir la verdad. Las vacaciones, posta, posta, son cuando sos chico. Después, cuando sos grande, ya son un simulacro de vacaciones. Porque te dan unos días nomás. Pero cuando sos chico, terminan las clases y vos sentís que cantás como Frozen. ¡Libre soy! ¡Libre soy! Descontroladamente por la calle. Y andás, ¿sabes qué? Rompiendo las guindas por toda la hora de la siesta. No dejá dormir a la abuela. No dejá dormir a nadie. Andás esparramando, subiéndote a los árboles, raspándote las rodillas. Transpirado. Si vos andás de vacaciones, tendés que andar transpirado. Y después subirte al auto, irte de vacaciones con la familia, seguro. Nosotros nos íbamos en el Taunus amarillo mayonesa, velocidad crucero 80 kilómetros por hora. Llegaba amalgamado con el asiento, no sabía quién era tu cuerpo, que era el asiento directamente, no sabes lo que era, espectacular. Y después llegaba a la playa y te mataban. ¡A la playa! ¡Corre, hay que aprovechar! ¡A la playa! Y ahí nos la pasamos. Y además cuando vos sos niño, también te pones protector, todo, pero igual sacás un bronceado caribeño que te miran todo y no pueden entender. Sos espectacular, un niño creció en la Laguna Azul, vos no sabés lo que sos. Y después, ¿sabés qué? De OJ. Arrancá de OJ en diciembre, en noviembre, diciembre, arrancá de OJ, te volví a poner zapatilla en abril, más o menos, directamente. Porque es una cosa, y todas las cosas que tienen las vacaciones. Que el heladito, que la playa, que el gomón, que la pelo pincho. Ah, la pelo pincho es una cosa trombólica. Porque además salí de la pelo pincho y seguro tu mamá o tu abuela te hace un vaso así. Un vaso así. Sí. Así de chocolatada fría. ¡Pa! No sabes lo que es eso, no sabes lo que es. Un bien al corazón que te hace. Te agarra una cosita acá, pa, no sabes. Y si te lo comes o con un pedazo de pan dulce, alguna cosa que sobró la fiesta, sos feliz para el resto de tu vida. Bueno, escúchame, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar de vacaciones algún día. Eso es lo que tengo que hacer para humanizarte. Llevarte de vacaciones con estos gomones y con esta pistolita de agua que te tiraría, pero no te tiro porque te voy a arruinar todos los circuitos nomás. Ya te voy a humanizar yo a vos, cabeza microchi. ¡Ja! La joya está ahí, 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 ahí. Baila, 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 baila y vuélvete loca, 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 que tú eres la joya, 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 joya de la discoteca. Te, 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 que te, que te, que te, baila, 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 baila y vuélvete loca, 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 que tú eres la joya de la discoteca. Te, te, que te, que te, que te, que te, que te, que te. Muévelo, muévelo bien, bien. Ay, muévelo, muévelo bien, bien. Ay, muévelo, muévelo bien, bien. Ay, muévelo, 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 muévelo bien, bien. Ay, muévelo, muévelo bien, bien. Ay, muévelo, muévelo bien. Y acá seguimos en Noche de Mente. Qué invitadazo Iñaki Urlesaga, que nos está enseñando todo sobre el baile, pero yo con este bailarín, con mi querido amigo Dementín. ¿Cómo andás, viejo? Hola, Golo, ¿cómo le va? Muy bien. Ay, cambiaste la voz de nuevo, estás creciendo. Sí. Estás adolescente, claro. Es el verano. Es el verano. ¿Y cómo va todo? ¿Tuviste de vacaciones? Sí. Ah, y mira qué bien. Tengo amigos que tienen preguntas. Adelante, ¿vos la tenés ahí? ¿La tenés en tu memoria? Hago play. A ver, dale. Va.
Hola, Dementín. Soy Bianca de Don Torcuato y quería saber por qué se nos hace agua la boca. Muy buena pregunta, Bianca. Pregunta para Carla. Claramente es una pregunta para Carla Conte, que ya debiera contestarla. A ver, primero, ¿por qué se te hace agua? Porque hay saliva. Es como que a Dementín se le hiciera, no sé, aceite los circuitos, ponele. La saliva hace de todo, pero de todo realmente. Ayuda a humectar la comida, la mezcla, incluso la desinfecta. ¿Viste cuando te lastimás, Bianca, que te... ¿Qué hacen los perros? Y los humanos también. Te lames un poco la herida. ¿Por qué? Porque tienen desinfectante. Y además tienen como unas tijeritas que rompen parte de la comida en pedacitos. Así que la saliva es importantísima para la digestión. Claro, vos decís, pero no estoy comiendo nada. Estoy viendo unas empanadas riquísimas que me trajo Alicia, o una fugaza, y aún así se me hace agua la boca. ¿Por qué? Porque el cerebro ve eso, le encanta y dice, che, dentro de poco vamos a comer algo riquísimo. Vayamos preparando la boca para eso que vamos a comer dentro de un ratito. Vayamos preparando la boca para que haya saliva, que sea de la constitución adecuada, que tenga estas tijeras que rompen la comida, que tenga este desinfectante, que tenga la cantidad suficiente. Y última cosa, Dementín. Sí. Desafío para vos y para Bianca y para todos que están viendo. Trata de tragar saliva. ¿De dónde sale la saliva? ¿Dónde la sentís? En la garganta. A ver, espera. ¿Una parte la sentís acá abajo? Seguro. Sí. ¿Otra parte la sentís acá, en las mejillas? Y otra parte la sentís abajo de la lengua. Esos son los tres pares de glándulas salivales que tenemos en la boca. Dos acá abajo, dos en las mejillas y dos abajo de la lengua. De ahí sale litros, pero posta, litros de saliva por día, ¿sí? Para que vos puedas comer bien. Así que por eso se te hace agua la boca. Gracias, Doc. Por favor, un placer. Saludos a Coco. Yo le doy los saludos, pero ahora me voy a saludar a nuestro gran invitado que está ahí a punto de jugar. ¿Vamos a jugar? Sí. Ahí voy. Sí, ah, sí. ¡Qué maravilla! ¿Existe la cuenta de... en un día, qué cantidad de saliva podemos producir? Anda en más de un litro. ¿En serio? Sí, la cantidad de saliva de producir, lo que pasa es que se regenera, sí. Sí, efectivamente. Ahora, segregamos de una manera distinta, porque si estás ansioso, segregás más. La composición de la saliva es distinta. Cuando se te seca la garganta. Claro. Totalmente, la composición, lo que tiene la saliva es distinto si vas a comer que si es algo más nervioso. Lo mismo del otro día hablábamos de las lágrimas de alegría o las de tristeza o las de reflejo porque estás cortando cebolla son distintas también. Una pregunta ya que dijo el por lágrimas. Favor, aprovechá lo que no tenés. ¿Por qué las lágrimas son saladas? A ver, porque todo lo que tenemos... Nosotros llevamos el mar primitivo adentro. ¿Siste? Nunca nos fuimos del mar. La composición de nuestra sangre... Ay, salí, salí. Es hermoso lo que dijiste. Llevamos el mar primitivo, claro, adentro. Me remitió a... No sé. Perdón que interrumpí. Por favor, qué emoción. ¿Cómo es? La iglesia no estaría muy contenta, el mar, ¿no? No, llevamos el mar adentro porque salimos del mar. ¿Sí? Claro, entonces, sí, la composición de la sangre... No es agua con cosas, es mar con cosas. Tiene un montón de sodio, tiene un montón de las cosas que tiene el agua. ¿Sabes? El agua de mar. Claro. Entonces, las lágrimas no les queda otra que ser solución fisiológica, solución salina. Porque no tenés agua acá adentro, tenés mar. Yo tomo agua de mar, por eso te lo digo. Yo también tomo agua ¡apa! De mar. ¿Sí? Chicos, se van a morir los dos. No, ni a parar. Bueno, hasta ahora... No, no, es agua no de mar. No es que te morís. No, hasta no, ahora, no. Hace 8 años. Es especial. ¿Y por qué toman agua? Aparte no es eso, no la ¿por qué? La tomás diluida con agua. Sí, porque ¿de dónde venimos? Del mar. Y entonces... Y bueno, yo como bueno, mejillones. En realidad... ¿Por qué? Porque... del mar. No, no, del mar. Tengo malas noticias. Los náufragos... ¿Por qué? Porque de dónde venimos del mar. Los náufragos se mueren de sed. Sí. Sí, porque si toman agua con sal, tienen que diluirla y entonces pierden todo bueno, el agua que sí, tienen adentro para diluir ese agua. Tampoco es que tomo un litro y medio de, sí, de agua de mar. Se toma mira, agua, mira, se toma agua salada bien. También, sí, porque como somos agua salada, mira, ¿no? Lógico. También si le metes agua dulce, generás mira, más espacio para que sí, los bichos crezcan. ¡Le estamos enseñando! Y te recomiendo. No sí, lo puedo creer. Y si cocinás, las bacterias, los hongos, claro. Claro, y si cocinas... Los bichos buenos. No, los malos. Ah, los malos. Si vos tomás agua dulce, le das un espacio para que se, recreen y vivan festivamente dentro tuyo. Eso se lo dijo una bruja. Vamos a investigar. Ahí lo que tenés que hacer es tratar de en vez de salarla, es alcalinizarla. La sal, pero estamos, pero hoy no, estamos. Si pero... Y si haces eso, ustedes hagan todos los registros akáshicos que quieran. Nosotros estamos del lado de la ciencia, señores. Más ciencia que los registros akáshicos, mirá. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un juego homenaje a Iñaki, hermoso, que les encanta a todos menos a mí.
Porque no me gusta por la, la cosa. La ensaladera. La sanguchera. La sanguchera de plástico me da... Me da angustia. Se ve que algo me pasó en el buffet de algún club. Que había un sándwich y yo no lo podía alcanzar. Es cierto. Es cierto. Quedó como una angustia con la sanguchera de plástico. En cada uno de los platos hay un teatro donde ha bailado Iñaki. Por supuesto que hay... muchos más. Elegimos 6. ¿Qué elegimos? El bailón 4000. Claro, invitado tenemos. Abrume igual un poquitito. Te digo, te empezás a ver para atrás y... Y está, para que la gente vea, pues los tenemos todos de espalda, la ciudad, y de este lado está, para que se vea el teatro. A la escala de Milán. A la escala de... Milán. Exactamente. Qué va. Acá tenemos el Teatro Argentino. El Teatro Argentino de La Plata. El Teatro de Barrio para... Acá tenemos de Nueva York el Metropolitan Opera House. El Met. Perfecto. Mirá cómo le dicen. Acá tenemos de Ámsterdam el... Suerte con el nombre. Concert de Bau. ¿Cómo se llama? Het National Ballet. Ahí está, lo tenés. El Het National Ballet. Exactamente. Bueno, acá tenemos el Royal Opera House de London. Esto es previo a que yo me accidente, digamos. Ok. Dios. Y acá el Teatro Colón de, bueno, nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Hermoso, perfecto. Ya registraste cada uno en dónde está. Ah, tengo el Teatro que... Colón, o sea, está, mirá, en el azul. Despacito, porque ahí es donde lo relaciona. En el azul entró cuál, el Colón. El Colón. El naranja. En el naranja, el Royal Opera House. Perfecto. En el rosa, el este de Ámsterdam, que vos sabés cómo se llama. El ese. En el Met. Ya me perdí igual, pero el bueno. El amarillo, no, vos podés. El Teatro Argentino, en el violeta. Y en el verde, el teatro... Mira la escala. Perfecto. ¿Querés recordar alguno? ¿Alguno que quieras ver previamente? ¿Querés ver de nuevo alguno para recordarlo? Acá yo me di cuenta que está el Argentino. Sí. Eso no me lo olvidé. Sí, acá está el Colón. Ahí está el Bien, Colón. Perfecto. Y los demás... El Garden, el Head National Ballet. Ya está, pero no lo tenemos que ayudar. Bueno, él lo no, tiene porque que hacer. Si lo cerraste, dijo. Si se acuerda, se acuerda. Perfecto. Ay, necesito... No sé. Vaya nomás. Vaya nomás. Ay, encima van a hacer. Vaya nomás. Pará, escuchame una cosa. No, ¿en qué teatro vas a estar presentando Romeo y Julieta? Pero llévalo porque bueno, si necesitamos... Bueno, estamos bien. Idos. Vayan allá, mirá. Elijan una cámara, ya que algún diré. El diré, seguro que en la cámara los van, mientras nosotros mezclamos. Porque 6 años cerrado el teatro. ¿Cuál? El Teatro Argentino de la Plata, ahí va. Así que me convocaron para hacer, si Dios quiere, ¿cómo sería ahí? ¿La reinauguración? Ahí va. ¡Qué lindo! Así que el ballet abre el teatro, la sala grande, con Romeo y Julieta. Con bueno, tu versión, con mi versión, tu coreografía, con todo. Desde los 3 años no vengo pensando. Pero es una versión nueva y estoy muy... ¿Y eso cuándo va a suceder? Y creo que si todo va bien, finales de junio. Finales de junio. Así que no falta mucho. No, no falta nada. Me están pidiendo que, por favor, quiero que me cuentes igual sobre una obra que estás armando de sobre género. Feminismo. Sí, ahora opa. Vas a contar. Pero bueno, ya los desarrollamos. Bueno, te mezclamos. No sé nada, Sí, olvídate. Entonces, yo te voy a ir preguntando. Sí. O vos podés elegir decir. ¿Querés elegir alguno o te pregunto qué hay en el amarillo, por ejemplo? ¿Cómo era el refrán? Para tener buena salud era mala memoria y... Para tener buena salud, sí. Mala memoria, mala y, memoria y algo más. Vos tenés buena salud. Y mucho whisky. Yo ya me olvidé de todo, pero bueno. Whisky. Violeta, ¿qué podría haber? Sí, sabés cuál es. Sabés, vos sabés. Tú puedes. Sí. Sí, hace juego, claro. Es lila. Y hace juego, tiene que ver contigo, hace obvio. Hace juego. Metropolitan Opera House. Tiene que ver contigo. Con mucho más tiene que ver con vos. Mucho más. La Plata, la ciudad de la Plata. ¡Sí! El Teatro Argentino de la Plata. Ahí va. Perfecto. Bueno. Déjalo destapado. Así vas descartando. ¿Algún otro? El Colón. ¿A ver? Sí, este me acuerdo. Sí, bueno, vamos, el Colón. Muy bien. Dos amores. Dos amores. Ahora te quiero ver. Ahora te quiero ver. Y ahora, bueno, viste, no puedo amar tanto. No, perfecto. Vamos bajando ya. El naranja era... Het National Ballet para mí era. A ver. No, vos porque el naranja es el color de Holanda, el color de Países Bajos. No, el accidente claro. Lo tengo explicado. Está bien, lo negaste. ¿Viste? Era el de Londres, no el Royal. El Royal. No, ahí va. Vale. Ahí el empezamos. Royal Salute. Sí. Qué whisky. Perdón. No, va bien. Relaciones son otras. Está bien. No es con el Valentín. Cada cual vincula con el Valentín. Te quedaría Milán. Ámsterdam. ¿Y cuál quedaba el tercero? Y Nueva York. Muy bien, ¿y este?
Milán es esta, me parece. A ver, a ver. A ver. ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡A la escala! Lindo teatro también para bailar. Nueva York y Ámsterdam. Sí, acá con adivinar uno, porque el otro va a salir por descarte. No, seguro, pero suelta adivinar el primero. A ver, a ver. ¿Está? Yo creo que Nueva York es este. Vamos a ver si Nueva York es este, señores. ¡Muy bien! ¡Sí! Impresionante. Muy bien, bastante. Impresionante, divino. Le tenemos que dar los regalos porque tenemos que terminar el programa. Mientras tanto, bueno. Pará, ¿estabas preparando lo de Brahms? ¿Me dijiste que es sobre el feminismo? Sí. ¿Cuándo se va a ver eso? Y cuando el patriarcado me lo permita. ¡Ay, no, por favor! Tenemos que hacerlo caer por completo así, hermosa, impecable. Me encanta. Un regalo de finca. Bueno, gigante es muy para lindo. Ti. Ojalá que sí. Muchas gracias. Y te quedas acaparadito y haces lo que quieras porque nosotros nos despegamos. Primero agradeciéndole, Iñaki, que haya prestigiado este programa. Gracias. Es una bendición, un tipo tan humilde, tan conectado, siendo la estrella internacional que es. Así que gracias. No, a ustedes. La pasé muy bien. Muchas gracias, y de corazón, amor. Me alegro mucho estar acá en la TV Pública. ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! ¡Bravo! Mucho. Así que ahora, si querés, te podés quedar parado, te podés ir o podés bailar porque nos despedimos con la murga. ¡Nos vamos! ¡Chao! ¡Hasta mañana, martes!